Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy, programa número 90, Tiempo de Cancha NBA. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Dispuestos a hablar un poquito de NBA. Bueno, eso siempre, ¿no? Sí, eso sí, eso vamos, eso siempre, todos los días. Ya sabéis que esta liga es de seguir a diario y bueno, pues siempre para nosotros es fácil porque bueno, como estamos acostumbrados a seguirla todos los días, un poquito toda la actualidad, o por lo menos intentarlo, que es muy complicado toda la actualidad que ello conlleva, pero bueno, sí, siempre he dispuesto a hablar de NBA. O sea, de más o menos de última semana de octubre hasta ahora, o con ojeras, ¿no? Sí, un poquito. Voy alternando entre ver algunos de noche y luego por temas de trabajo, obviamente también pues levantarme un poquito antes y verlo por la mañana, que en España pues como ya sabréis pues es muy complicado Sí. el compaginar estos horarios y que nos vino bien ese desfase horario que hubo durante un par de semanitas, que la cambian antes en Estados Unidos y los partidos fueron antes, pero bueno, ahora ya vuelven las horas un poco intempestivas y hay que ver cómo nos podemos apañar semana tras semana. Claro, tú eres como Ángel, ¿no? Que Ángel se ve los partidos por la mañana, se levanta un poquito antes. Depende. Sí. Sí, Bueno, porque pues. bueno, al final con el iPad vas pasando los tiempos muertos, los no sé Claro, qué, sí. y bueno, pues sí, madrugamos, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su Claro. costumbre. De hecho, que Sí. mejor que como hacía Carlos, que se levantaba por la noche o... Sí, 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 Bueno, sí. es que cuando te quedas hasta las 4 y tal, trabajando al día siguiente, es que el día siguiente se hace muy largo, ¿eh? O sea, Claro, y sí. aparte es lo que tú dices, no puedes quitar los tiempos muertos en directo, claro. Claro, y Carlos es de Denver, que siempre su partido empezaba ahí a las 3 de la mañana, entonces, claro, Sí. acostaba, no dormía. Bueno, pues nada, hazte un poco de publicidad. Bueno, pues nada, para los que no me conozcáis, soy Marcos de Cancha NBA. Que bueno, Cancha NBA es un proyecto que empezó hace un par de años en Twitter. Luego se movió un poquito al tema del podcast, que bueno, todavía sigue hoy en día. Y luego hace como un año, pues añadí también el video podcast, por lo cual me creé un canal de YouTube. Y nada, si me queréis seguir en todas las redes sociales que tengo, que es Twitter, Instagram, luego podcast, pues donde preferáis, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast. Y luego, pues nada, en YouTube también, en todos lados Cancha NBA, no tiene mucha pérdida. Y bueno, al final, pues el programa pues se trata de entrevistas con gente relacionada con la NBA, con periodistas, con algunos entrenadores también de la Liga Universitaria. Y nada, si queréis pasaros por ahí a echar un vistazo, pues todo el mundo es bienvenido a la comunidad de Cancha NBA, que poco a poco pues vamos creando y pues va aumentando. Sí, mira, he puesto aquí para que la gente nos siga, tu cuenta de Twitter y tu canal de YouTube, pues si te quieren seguir, que lo pueden hacer perfectamente. Y hace poco además conseguiste los 500 suscriptores en YouTube, ¿no? En Que YouTube, quiero sí, y recordar, ¿no? encima me coincidió, que fue gracioso porque me coincidió con los 500 también en iVoox, que bueno, en iVoox llevo un poquito más de tiempo. Y sí, la verdad que desde que empecé con el tema de YouTube, ya te digo, yo siempre hacía podcast, pero simplemente de sonido. Y dije, Sí, de joder, pues audio. ahora que voy a empezar a hacer entrevistas, pues también está bien pues ver al protagonista. Entonces, pues bueno, me creé un canal de YouTube. Y luego hace como un mes o algo así, también empecé no solo al podcast, sino también semanalmente a hacer un vídeo pues de historia de la NBA, Sí. de determinadas franquicias, un poquito también para dar no solo a la gente que le guste el podcast, el tema de entrevistas, charlas y esto, sino también, pues bueno, el que le interese vídeos más cortos para saber historia de la NBA, para ver mi opinión sobre determinados temas, pues que también puedan tener en Cancha NBA un sitio donde ver lo que ellos les guste. Sí, le das actualidad y un poquito de historia de Eso la es. NBA. Eso está muy bien. Así que ya sabéis, si os gusta su canal, pues suscribiros y ahí tenéis el Twitter también, que lo hemos dejado en los comentarios. Así que Bueno, eso. una entrevista que hacemos en tu caso sabemos la respuesta. Una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es: ¿de qué equipo son? ¿Cómo se aficionaron a él? Bueno, yo la verdad que no os voy a dar ningún titular porque yo lo tengo Vaya. fácil. Yo empecé a ver la NBA por Pau Gasol, básicamente me pilló de pequeñito y pues se fue Pau Gasol y empecé a ver los primeros partidos. Y nada, yo empecé siendo de los Memphis Grizzlies, sí que es verdad
Luego, por ejemplo, cuando se fue a Lakers, pues fui de los Lakers, era un poquito más de jugadores, aunque sí que es verdad que al ser la primera franquicia que vi, aquellos Memphis Grizzlies, luego también pues todo el tema del grit and grind con Marc Gasol un poquito más adelante, con estas finales de conferencia, pues sí que es un equipo al que le tengo especial cariño, pero bueno, no podría decir que soy un fanático de ese equipo, porque también me gustan los Bucks por la historia de Antetokounmpo, pues me gustan también los Sixers, por supuesto, porque me encanta Harden, sobre todo desde que llegó, y bueno, soy más de jugadores y más de disfrutar jugadores y de disfrutar la NBA en general que de un equipo. Pero si te tengo que dar un nombre, te diría los Grizzlies. Este año muy bien, entonces, ¿no? Claro, no, este año contentísimo, vamos, como te puedes imaginar. Bueno, también Ángel ha dicho también Harden y los Sixers, ¿eh? Sí. Ha dicho Harden y los Sixers. Me ha quedado claro que es de Harden. No, a ver, yo es que la cosa es que siempre, pues también por un poco mis condiciones, siempre he sido de un poco jugadores pues más exteriores, sobre todo bases, escoltas. Entonces, claro, sí que es verdad que en Sixers me faltaba esa referencia de típico base, no, porque claro, también tienes a Ben Simmons cuando estuvo, pero no era ese típico base más pequeñito, habilidoso, tenía otras características. Entonces, sí que es verdad que por eso no me identificaba mucho con Sixers, pero bueno, ahora con Harden, que desde siempre me ha encantado, pues sí que es verdad que ahora pues los veo mucho más y la verdad que el dúo este que hace con Embiid, la verdad que me gusta bastante. Veremos en playoffs, es uno de los equipos que más ganas tengo de ver en playoffs, ver cómo hasta dónde pueden llegar, también pues con jugadores, por ejemplo, Thybulle es uno de mis jugadores favoritos, a pesar de lo que me enteré ayer de que posiblemente que no esté vacunado por todo el tema de Toronto, que no, la verdad que no tenía ni idea. Pero bueno, yo creo que tienen un equipo que pueden hacer cosas interesantes. Lo que pasa que es verdad que el este está muy, muy, muy complicado. Lo de Zaibul, yo creo que le falta la tercera dosis algo de esto. Sí, debe Porque ser, ha estado jugando en Nueva York este año y en sí. Brooklyn. Con lo cual, pero nos dijeron, pues yo no sé, fue el jueves pasado, que en Sí, Canadá fue te obligaban a Booper. tener las Booper, ¿no? Que te obligaban a tener las tres dosis y si no, no entrabas. Entonces le debe falta una dosis. Pues más vale, como le toca a Filadelfia a Toronto, que hay Pues opciones. además es fácil, sí, que pueda tocar, que se la vaya poniendo ya la dosis. Mira, nos dice aquí Tronque, Tibur de Poi. ¿Cómo lo veis? A ver, yo lo veo complicado, es que yo veo, por ejemplo, ahí para el defensor del año, yo veo muy fuerte a Adebayo, y además teniendo también el primer puesto con Miami en el este, yo creo que puede ser uno de los favoritos. Es que luego también hay muy buenos defensores que lo han hecho muy bien. Marcus Smart está por ahí, está Mikal Bridges también, incluso Giannis, que se está hablando de que está en el top 3 de favoritos, tanto en el MVP como en el defensor del año. Entonces, quizás yo creo que esta temporada, no sé lo que piensas tú, Ángel, pero quizás es un poco pronto para optar a ese título, a pesar de que lo está haciendo muy bien. A mí desde el primer día que piso una cancha me ha parecido un bestial defendiendo. Entonces, yo, vamos, sería uno de los que votara. Lo que pasa es que es un chico como que no hace ruido, como Mikal Bridges y tal, pues de los que como no tienen buena gente para que les promocione, pues les va a costar ganarlo. Por ejemplo, a cualquiera de los dos. Pero vamos, yo a mí me parece de los de defensor exterior puro, a mí es el mejor de la liga. Sí, yo Mejor creo que que junto a Mikal Bridges, ¿eh? Para mí son mis dos favoritos. Holiday, el base de Milwaukee. Sí, eso Eso también manda. Son es complicado diferentes. también, son diferentes, eso es. Claro, es que a mí, por ejemplo, lo que sí me encantó de Holiday el año pasado fue la final, ¿no? Que contra Phoenix Suns fue capaz de, a partir del tercer partido, anular, por así decirlo, a Chris Paul, ¿no? Que fue una de las bazas de Milwaukee para ganar el título. Yo, por ejemplo, a Mikal Bridges y a Zaibul los veo máquinas de defender. Parece que son los defensores perfectos, envergadura, atléticos, tal. Y Holiday le veo más, pues, un jugador que lleva muchas batallas y sabe todas las picardías y sabe cómo moverse. Es más por experiencia que quizás que por un físico como defensor. Sí, yo más o menos opino lo mismo, ¿eh? A mí Zaibul, yo es lo que tú decías, desde el primer momento que piso una cancha, es que se le ve que está hecho para eso. Yo creo que de cara a lo que tú comentabas un poco también de tener un poquito más de marketing, le falta dar ese pasito ofensivo. Aunque sí que es verdad que ahora parece que algún partido pues está metiendo esos triples desde la esquina, que está aportando un poquito más, pero yo creo que en el momento que yo creo que lo tiene que dar y que lo va a dar,
que dé ese pasito adelante en cuanto a también a aportar un poquito más de, ofensivamente, yo creo que ahí puede estar su salto verdadero, sobre todo a nivel de marketing, de que la gente empiece a hablar más de él y ser considerado top 3 de, para defensor del año de aquí a muchísimos años. Bueno, como y vamos, si quieres empezamos con la conferencia este. ¿Cómo la estás viendo esta temporada? Pues la verdad que es que está todo en un puño, por decirlo de alguna manera. De hecho, vamos, es que vamos a tener ahí un play-in también súper interesante. Ahora creo que están los Cavs, ahora mismo sería un Cavs-Nets, me parece que es, ¿sí? y un Hawks-Charlotte. Son dos partidos que la verdad que son muy interesantes. A priori los Nets pues deberían ganar, pero ya sabemos la temporada que han hecho los Cavs, han tenido muy mala suerte con las lesiones, pero aún así se han conseguido mantener primero en puestos de playoffs y finalmente pues cayendo al play-in, pero yo creo que puede ser y vamos, a un partido pues evidentemente pueden ganarlo, y sobre todo si o Kyrie o Durant pues no tienen el día. Y luego los Hawks es uno de los equipos que viene en una progresión positiva mejor. Creo que Trae Young está a un nivel de competir con los mejores de la liga ahora mismo. Y bueno, yo veo desde el play-in, que se supone que es lo más bajo, ya partidos interesantísimos, y luego es que va a haber partidos en primeras rondas y finalmente, por ejemplo, pasan los Nets, que puede haber un Nets-Boston, por ejemplo, en primera ronda, o con los Bucks, incluso con Sixers ahí, el Sixers-Toronto también, que puede ser espectacular. Yo creo que la conferencia se ha reforzado muchísimo. Veremos también cómo acaba el tema Simmons, y finalmente parece que Stephen Adams ha anunciado que el play-in no lo va a poder jugar, pero veremos si llegan a pasar, pues si los playoffs pues estaría disponible, aunque me genera bastantes dudas. Pero vamos, yo no sé lo que pensarás tú, Ángel, aparte de los Sixers, pero es que yo veo una conferencia súper reforzada, que es verdad que los últimos años se estaba hablando muy poquito de ella, y este año tiene muchos buenos partidos, y ya desde primera ronda, que no es lo más común. Hombre, claro, el momento que se queda uno de los... A ver, yo veía como primera opción del este a Nets y a Bucks. Uno de ellos se ha quedado descolgado por, bueno, la lesión de Durant, los problemas que tuvieron con Harden y tal. Claro, si te meten como séptimos o octavos, pues ya monta el lío. Yo creo que ahora mismo está en Bucks, Boston y Filadelfia que no saben si ir a por el segundo puesto y ganar o dejarse llevar y caer más abajo. Y bueno, y luego Boston, que se ha unido. Bueno, yo lo que decía era Nets, Bucks, y luego me parecían Miami y Sixers como los cuatro primeros. Me parecía que estaban por encima del resto, ¿no? Y ahora se ha unido Boston, que empezó muy mal la liga. Y no sé, ha sido como el día de la noche este equipo, no lo sé. Me tiene un poco desconcertado, no sé si es un espejismo o no. Mirad la foto que hice anoche, ¿eh? Es que no sé si lo estáis viendo. Quiero estar las estadísticas de los Nets con Kevin Durant y sin Kevin Durant. Con Kevin Durant tienen un 33-19 y sin Durant un 8-19. Sí, sí. Brooklyn. Sí, sí. A ver, está claro que es la estrella. Ahora parece que, bueno, se medio solucionó, salvo que sea en Toronto, el tema de Irving. Pero vamos, los Nets, si quieren hacer algo, evidentemente tienen que tener a las dos estrellas en pista, donde dejan un poquito más de incógnita, evidentemente, es atrás. Aunque sí que es verdad que Durant, yo creo que desde hace años ya está muy infravalorado atrás. Yo creo que sobre todo en playoffs puede ser un gran defensor, pero sí que falta ese Simmons. O sea, Simmons, vamos, cambiaría completamente. Si Simmons juega como jugó, bueno, antes de la última temporada en Filadelfia, Nets con Simmons pasaría para mí a ser automáticamente top 2, top 3 de la conferencia, sin duda, y cambiaría muchísimo porque, como digo, a los Nets se les nota muchísimo que sí, ellos van a anotar muchos puntos, pero es que con la defensa que tienen les van a anotar más. No tienen esa defensa que necesitan, ni defensa exterior, ni defensa interior, entonces los hace muy vulnerables ahí atrás. No, es que siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Es que Ben Simmons, para producir, no necesita el balón en sus manos. Claro. Ahora mismo lo acabas de decir tú. Es que es diferencial en defensa, ¿no? Y puede defender prácticamente las cinco posiciones perfectamente. O sea que es un top 3 de la liga en cuanto a defensa. Así que... Como lleva tanto sin jugar, yo creo que la gente se olvida un poquito del jugadorazo que es Ben Simmons. O sea, sí que es verdad que nos quedamos con la mala imagen del último partido en Filadelfia, pero es que Ben Simmons es un top 20 de la liga
Seguro, o sea, y es que en Boston, además, o sea, en Boston, perdona, en los Nets, yo creo que es perfecto porque él, con lo que estaba teniendo problemas, que era con el tema de la anotación, ellos no necesitan anotación, lo que necesitan es un tío que te pueda defender las cinco posiciones. Y es que para mí, Ben Simmons, en su mejor época, vamos, es top tres defensores de la NBA, seguro. Y luego como pasador en transición, también el Claro, mejor de la liga. En un eso equipo es. como Nets, que está lleno de tiradores, Eso es. puede Sí, hacer es mucha un fit pupita, ¿eh? perfecto, sí. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿a quién ponemos como primero del este? Yo creo que Miami. Sí, yo creo que ya Miami. con los Sí. partidos que quedan, ¿verdad? Sí, Ya. no sé si ya está asegurado, pero vamos, lo debe tener ya, porque creo que está a dos victorias. Boston, me parece, Sí, algo a así. dos. Sí, quedan Eso dos, es. quedan Entonces. dos partidos por jugarse y Eso está a es. dos partidos. Eso es, sí. Yo creo que es que Miami también es que es otro equipo que se ha hablado muy, muy poco de ellos y han tenido muchísimas bajas. De hecho, con el quinteto titular han jugado apenas, no me acuerdo cuántos, pero muy poquitos partidos y aún así han ido sacando los partidos adelante y son un equipo que, joder, en playoffs yo veo que es muy complicado de poder meterles mano, la verdad. Yo creo que, pues evidentemente, empezando por el banquillo con Eric Spoelstra, que para mí pues, sigue siendo uno de los mejores técnicos, sin duda, de la competición, y bueno, siguiendo por el equipo que han montado, incluso desde el banquillo con Tyler Herro, yo creo que es un equipo muy completo, que se ha movido bien lo que necesitaba moverse, por ejemplo, con la incorporación de Lauri, y yo creo que ahora mismo son, vamos, de los favoritos, sin duda, aunque sí que es verdad que en playoffs, para mí el favorito en el este metería antes a los Bucks, que a Miami. Es lo que te he dicho, Ángel, ¿eh? Que no he puesto a Filadelfia, ¿eh? Dile Dios. algo. No, no, a Filadelfia es que lo veo como una incógnita. O sea, bueno, me he visto muchísimos partidos, sobre todo desde que llegó Harden, y hay partidos que es absolutamente la excelencia del baloncesto y otros partidos que me generan un poquito más de dudas. De todas maneras, es que tampoco se puede sacar, y vosotros lo sabréis, no se podrán sacar muchísimas conclusiones, sobre todo esas últimas semanas, porque hay muchos equipos guardándose muchas cartas para playoffs. Entonces, veremos, a ver. Además, Filadelfia es muy típico equipo que cuando juega contra equipos buenos, pues juegan bien, Sí, y cuando juegan sí. con Detroit o alguno de Sí, estos, buah, sí. salen a mariconear Sí. y bueno, juegan con al filo de la navaja y muchas veces pues pierden, como le pasó hace nada, tres partidos o por ahí con Detroit. O el Sí, día de sí. Indiana, que después de ir ganando de veintitantos puntos, se puso Indiana parece que a 3 o 4 y casi nos gana, macho. Sí que también los veo un poquito incógnita ahora mismo, no sé tampoco yo. Sí, también va a depender un poco a ver el enfrentamiento en primera ronda, que también, pues si tienes uno un poquito más fácil, pues te puede servir también para coger este rodaje en playoffs, también para que a lo mejor, pues si tienes uno fácil y juegas bien, puedes hacer un 4-1 o algo así, a lo mejor tu rival se tiene que ir a 7 partidos y también viene más desgastado. Hay muchos factores dentro de los playoffs, el momento en el que lleguen, cómo lleguen las estrellas, que respeten las lesiones, la verdad que es muy difícil predecir y más porque al final, pues Filadelfia, pues su Big Two, por ponerlo de alguna manera, con Harden y con Embiid, pues no llevan todavía muchos partidos juntos. Entonces, pues veremos a ver cómo es la conexión, cómo los defienden en playoffs y también pues si los tiradores meten los tiros cuando hagan 2 para 1 para Harden o con Embiid por dentro y pueda sacar los balones. Ahí está la clave. ¿Y tú no ves a Harden que ha pegado un poco bajón? Sí, la verdad que me esperaba más. Tiene como destellos de vez en cuando de un partido que dices, joder, este Sí. tío es espectacular, pero sí que creo que le falta esa consistencia que a lo mejor pues tienen otros grandes jugadores como Durant, que Durant cuando juega y está bien parece que te va a hacer 30 puntos todos los días. Harden es muy diferente, va cambiando. Un día como que asiste mucho, pero deja muy de lado el tema de la anotación. Otro día al revés y el equipo pues no circula bien el balón. No sé, es complicado, pero ya te digo, yo es que hasta los playoffs, y de hecho lo hemos visto en muchos años anteriores, de estrellas que en los playoffs, que están hechos para los playoffs y destacan en playoffs. Entonces, pues bueno, veremos, pero sí que me genera un poco de incógnita Durán, Dios perdona, te oiga. Harden. Harden es. Sí. Que sea de playoff, madre mía. Hombre, ya conocemos Bueno. el con Rockets, ¿no? Creo que fue 2 de 18, ¿no? En triples contra Warriors, Sí, hace 6 años, creo que no, 5 o 6 años.
Bueno, creo que los tres tenemos claro que Miami será primero. El segundo puede que pase por el partido esta noche, Boston Bucks. Sí, ahí, y es lo que tú dices, que la gente también está intentando evitar el hecho de Nets, entonces no sé si se van a dejar perder los dos o cómo va a ser la cosa, va a estar divertido. Hombre, los Nets todavía no es seguro que queden Bueno, octavos, ¿eh? Porque es que sí, no. están igualados a victorias con Atlanta, por ejemplo. Sí. Por eso Ya, que en pero... principio es todo un poco su cuestión, pero bueno, se supone, veremos, pero bueno, la gente ya está pensando en eso y sobre todo en Boston y en los Bucks lo deben tener clarísimo. Entonces veremos ahora Sí, estos para últimos partidos. lo que hay que evitar es el primero y el segundo, ¿no? En principio. A ver, tenemos claro que Brooklyn va a ganar los dos, ¿no? Uno es Cleveland y otro Indiana. Hombre, en Indiana seguro. Y Cleveland, pues Lo que Cleveland casi que... no sé, si ganan a Cleveland, les pasan dentro de la clasificación, que eso no lo sé. Para coger la ventaja de Pues... campo, digo. No sé cómo están en el enfrentamiento directo. Claro, eso es lo que me fa que no me acuerdo cómo estaban en el enfrentamiento No me acuerdo directo. yo Pero tampoco. claro, Eso es... eso sí que sobre todo para el hecho de jugar en casa y tal, pues también. De todas maneras, creo que si están igualados a las victorias, porque si juegan cuatro partidos entre ellos, dos y dos, Sí. después va, uno de los indicadores de desempate, creo que son los partidos que han jugado con los de su propia conferencia. Y Brooklyn lleva 29-21 y Creo Cleveland que 26-24. el siguiente desempate es que sea el campeón de división. De división. Después de los enfrentamientos directos. Creo que va así. Quiero recordar. Y luego ya por lo que tú dices, que si los de tu Sí. conferencia, no sé qué, bueno, estas cosas. Con Por lo eso yo cual, creo que... ahora mismo está a un partido Sí. solamente. Claro, por eso te digo, Que está si ganan igualado. si ganan el enfrentamiento directo, pues ya Sí, la sí, sí. coge el partido. Por eso te Sí, digo sí. que se intentará evitar dentro de lo posible primero y segundo, ¿no? Milwaukee si es inteligente, porque yo creo que ya la temporada pasada también quedó tercero y creo que estuvo jugando Sí. hasta el último momento con esto mismo, pues intentará quedar tercero. Sí, Además es yo creo que sí, pero bueno, también es lo que comentaba antes. Hasta los Hawks creo que pueden meterse ahí como el primero dentro del play-in. Entonces, claro, puede cambiar sí. tanto la cosa con un solo partido que es muy Sí. complicado. Sí. Yo lo único que echo de menos del play-in es que no haya equipos. El año pasado yo creo que hasta el 11 o el 12 estaban implicados hasta la última Sí, jornada y este año este año muy diferente, sí. es muy diferente. O sea, entre ellos sí que está, entre del séptimo al décimo, se pueden cambiar las posiciones entre ellos, pero lo que es el 11 y el 12 ya, Claro. Wizards y Knicks están muy... Sí, es que yo creo que al final el play-in se creó para eso, ¿sabes? Para que hasta la última jornada prácticamente ya no que se peleasen entre ellos por a ver quién juega una eliminatoria, quién juega dos, sino más por el hecho de tener gente por detrás. Pero es que este año ha habido muchas diferencias, por ejemplo, en el este con el siguiente creo que son los Wizards, pues ya tiene una gran diferencia con Charlotte. Sí. Creo que este año no ha funcionado como debería, pero bueno, aún así yo creo que le aporta un dinamismo a la competición que a mí particularmente y personalmente me gusta bastante. No, sí, es que en lugar de implicar a 16 equipos, o a lo mejor 17 o 18, estás implicando a 22 mínimo. O sea que 22, bueno, 20 mínimo, perdón. Y a lo mejor 21 o 22, uno más por conferencia y tal. Pero ya te digo, el año pasado sí que había más equipos implicados en la lucha por el... Sí, el año pasado a estas alturas todavía había alguna posición en juego. Sí. Pues lo pensé el otro día cuando ya eliminé, quedó fuera a Lakers, dije yo, joder, este año que pronto las dos de conferencia ya sin gracia, macho. Sí. Pero bueno, Mira, veremos a ver ese enfrentamiento, que también estaría guay que los Nets cayesen y tuviesen que jugar dos partidos para llegar a playoffs, porque al final también llegas con un desgaste que el equipo al que te enfrentes pues no tiene, lleva unos días preparándolo y es complicado. bueno, que nos acaba de hacer una raid de Alejandro Bedover, así que muchas gracias, Alejandro, Gracias, Alejandro. por esos cuatro nuevos participantes en nuestro programa. Así que si queréis, danos al corazoncito y nos podéis seguir. Y ya está aquí Daniel, que nos saluda y que dice que ya se ha clasificado sus Spurs para play-in. Que lo tenemos aquí ya de hace 2 o 3 semanas, play-in, Spurs, play-in, Spurs, play-in, Spurs, y ya lo ha Lo ha conseguido. conseguido. Ya lo ha conseguido, ya lo ha conseguido.
Así que. Bueno, pues no sé si Atlanta conseguirá meterse en la plaza de los Caps o de los Nets. Hombre, Es otra de las solo su incógnitas. partido de diferencia, ¿eh? Con Caps. Bueno, con Brooklyn están empatados además. Lo Claro, único por eso digo, pero que... por ejemplo, si Caps, ¿me has dicho que juegan Bucky y Caps? ¿O me lo estoy inventando ahora mismo? Sí, Sí, ¿no? los Nets tenían contra Caps y contra Indiana, me parece que es. Sí, y los Caps, Milwaukee y Nets. Y Nets, Sí, sí, claro, la verdad es es que que muy tienen dos partidos muy complicado. complicados. Lo que pasa es que también el hecho de Milwaukee de que igual le interese perder también puede favorecer, puede favorecerles. Es que es muy complicado, perdón. Y Atlanta tiene Miami y Houston. Sí. O sea, a Milwaukee le interesa mínimo perder uno. Sí, sin duda, claro. Sea, perder Por uno. eso, o esta noche o quizás el otro partido. Entonces, pues veremos. Bueno, pues nada, ya le hemos dado un repasillo al este, Ángel. Si quieres, pasamos al oeste. Vale, perfecto. Bueno, el Atlanta, si quedara así un Atlanta Hornets, Bueno, claro, ¿no? Atlanta. partido de 150 puntos cada Sí, uno. sin duda. O Yo sea, creo no que hay más. ahí sale Trae Young y yo creo que puede ser decisivo ahí. Sí, porque los Hornets, la verdad que durante toda la temporada a mí me han gustado mucho verlos, pero claro, porque meten muchos puntos, pero claro, atrás la verdad que es un correcalles. No, pero vamos, es que Atlanta tiene la defensa número 27 del También, campeonato. O claro, sea, eso sí, y el segundo mejor ataque. sí. O sea, es Bien, que. bien, bien balanceado, sí. Sí. O sea, Y es que lo que. si... Sí, Dí, Ángel. termino. No, que decía yo que una vez que acabe, se pasa Atlanta, le toca, bueno, Atlanta ganaría Hornets y tendría que jugar casi seguro con Cavaliers. ¿Y eso Sí, cómo hombre. le veis? A mí me daría pena por Caps, ¿no? Porque es un equipo que yo he seguido mucho esta temporada por, bueno, Ángel lo sabe, por el tema de jugar diferente, ¿no? De jugar con tres altos y la contracorriente de la liga. Y la verdad me daría pena, ¿no? Porque hasta hace mes y medio o dos es que estaba entre los cuatro primeros constantemente. Pero es que han tenido tanta mala suerte con las lesiones, desde Sexton, Ricky, luego ya Retallen. O sea, es que la verdad que ha sido Rondo. increíble. Rondo en club, claro. Es que al Claro. final Claro, así es muy complicado sacar partidos adelante. Y eso o que sea, Garland ha hecho una auténtica sí, temporadón, pero es que aún así es muy complicado. traspasas por Lever y también 2 o 3 semanas sin Lever, es Claro. muy complicado, muy complicado. Sí. Aparte de que es una, desde el principio de temporada se veía que una plantilla corta, ¿no? O sea, yo creo que además ha habido partidos al principio de temporada que jugaban con 8 jugadores prácticamente. Han tenido que alargar la rotación, pero bueno, yo creo que ya no le da para mucho más. Han llegado hasta donde han llegado. A mí me daría pena que se quedase sin playoff, la verdad. Pero tiene pinta, ¿eh? Tiene Sí, pinta. tiene pinta, sí. Tiene mala pinta, sí. Y Y además que también. un Miami Atlanta. Una cosita. Y además que han recuperado a Kevin Love, ¿eh? No, O bueno, sea. el nivelazo de Kevin Love, que incluso sonó hasta para sexto hombre del año, la verdad que increíble. O sea, viéndolo jugar una madurez, algún partido que parecía que no podía fallar, con su Sí. tirito, con su bote, la verdad que una maravilla. Yo creo que le ha venido muy bien a Kevin Love, sobre todo de cabeza estar con Ricky Rubio, a lo mejor, ¿no? Yo creo que hicieron muy buenas migas y yo creo que le vino muy bien. Sí, nada, se generó un grupo que se ve pues ya no solo en los partidos, sino luego también en redes sociales, que es un grupo especial, que pues lo que sea, se han caído bien, se han complementado todos muy bien, y eso también al final pues se nota en la pista. Ya está, Ángel, ya hemos terminado. The Se nota mucho los equipos con buena química, ¿verdad? Como Cleveland, Memphis, por ejemplo, Sí, también. sí, Sí, sin sí, sí, duda, sin sí. duda. No, y bueno, y Memphis también, aparte de la química, es que también, y capaz también que son equipos muy jóvenes, que son prácticamente todos de la misma edad, ¿no? A lo mejor menos Kevin Love, Ricky Rubio y ahora Rondo. Y eso yo creo que también entre ellos, también al ser de la misma edad, también tienen más cosas en común, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor que tengas cuatro veteranos y cuatro rookies, ¿no? Que cada uno ya va, tiene intereses diferentes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En la vida, a lo mejor ya unos están casados, con hijos, los otros le gusta más la fiesta, y, no, tipo Harden, ¿eh? Tipo Harden. Aunque estén casados, ¿no? Que esté casado, ¿sabes? O sea que yo creo que en ese tema Memphis ha conseguido la química porque todos son muy jóvenes y yo creo que todos tienen intereses comunes, ¿no? Yo creo que jugar a la play, yo creo que
o cosas así, ¿no? De este estilo. Te hace más piña. Bueno, un Miami-Atlanta, ¿cómo lo veríais? Muy descompensado. Wow, un buen 4-0 para ataque contra Miami. Una... Sí, hombre, es que sí. Miami es mucho equipo. Miami, y mira que los Hawks me gustan, bueno, el año pasado evidentemente, y este año sobre todo a final de temporada pues viene muy bien, sobre todo también pues, con Trae Young como al nivel al que está jugando, pero es que Miami yo veo pocos equipos que puedan plantar cara realmente a Miami, no creo que Atlanta sea uno de ellos. O sea, vamos, además, salvo Nets, ninguno de ellos del play. Además, ya que puede que sea Miami el equipo más largo, ¿no? El que tiene más banquillo, sí, a lo mejor, claro, de los que... claro. Además, claro. Y es que, ya digo, se han reforzado muy bien las posiciones que necesitaban. Y aparte, la gente que ya estaba, pues ha dado ese pasito adelante. Bueno, venga, ahora Ángel, di tú Toronto o Filadelfia. ¿Lo estás deseando? No. Juan, esta noche... La verdad es que este año los Toronto-Filadelfia no nos han ido demasiado bien, a los de Filadelfia. Nos han dado bastante pal pelo. También es cierto que a principio de temporada, pues Toronto era de los equipos que estaban abajo, fuera de play-in, fuera de todo. Y bueno, pues el típico partido que sale Filadelfia de paseo. Y hoy, pues no sabemos cómo saldrá, si querrá ganar o se dejará ir, porque es que los otros dos partidos que nos quedan. Era Indiana y Detroit, creo. Claro, no. Bueno, ya hemos dicho que no juega Tibul, o sea, por el tema de las vacunas. Sí. Con lo cual, pues, si Filadelfia va a intentar perder alguno, este es el más indicado. Porque los otros dos es que, aunque no quiera, ganas. Pero bueno, a priori, pues, un Toronto Sixer podría ganar Sixer un 4-1 o algo así. Dice Daniel Sise, deseo que ganen, pero los Raptors es Raptors. Bueno, yo creo que incluso el entrenador ganaría. Nurse es mucho mejor entrenador que Doc Rivers. No me gusta mucho, ¿no? Es ¿no típico gusta? Entrenador. No, porque es el típico entrenador pues, que hace una rotación muy corta, exprime mucho a los equipos en temporada regular. No sé. Yo creo que si tienes un equipo de 17 jugadores, tendrás que dar un poquito más de cancha o no reserva, joder. Sí. Es que Nurs Macho los que primeros equipos algo exagerado. Y porque tiene un equipo más o menos joven ahora, ¿no? Pero, sí, es joven, es joven. Y aún así, pues hay momentos en la temporada que los ves que están exprimidos. O sea. Pero bueno, que tú lo cambiabas por Doc Rivers, admítelo. Pues no sé. no sé qué decirte. Bueno, porque pues iba nada, a jugar Harden 46 minutos y Embiid 45 todos los días, tío. Y llegaría a los playoffs y estaban tiesos. Dice Daniel que le quedan mejores de los Raptors, pero Doc Rivers aguantó a Garnett y eso se respeta. Y bueno, y Doc Rivers está aguantando a Harden, ¿no? También que es una pieza. Así, y bueno, y así rapidito, un Chicago Bucks no hay color, ¿no? Chicago se ha caído totalmente. Sin duda, sí. Y aparte. Sí. Los Bucks dan un salto siempre adelante en playoffs y vamos, yo creo que ahora, y sobre todo que se ha confirmado la baja de Lonzo Ball por lo que queda de temporada, yo creo que no, tampoco tendrían nada que hacer, yo creo, pero ahora mucho menos, porque sobre todo atrás están muy flojos, no están metiendo los tiros, entonces aquí sí que lo veo bastante descompensado. Sí, yo creo que aprendieron mucho de la temporada pasada, ¿no? Los Bucks, ¿no? Yo creo que empezar... entre comillas, relajadamente, sí. no arrasar durante la temporada regular como hicieron las dos temporadas anteriores. Yo creo que eso de empezar como terceros, tapados, que nadie cuente con ellos, les viene mejor que ser máximo favorito, ¿no? Yo creo que, sí. Que las dos temporadas pasadas, yo creo que la presión les pudo un poco, sí. La verdad. Sí, también el que esta temporada pues están la rotación pues, la están haciendo más amplia, están descansando más. Te los has ido, Marcos. Claro, como tú. ¿No me escuchas? Ah, sí, perdón. Yo digo que como tú dices, sí, sí, ya, sí, las dos temporadas anteriores, pues que están exprimiendo para quedar primeros, para ser los campeones, y al final eso se demuestra que no vale de nada. Al final, si los playoffs no estás a tope. Y este año están haciendo lo mismo que la temporada pasada, y pues la temporada pasada les fue muy bien. Sí, y además yo creo que Ibaka, aunque no creo que juegue mucho en playoff, es una rotación más interior que bueno, tienen, ¿no? Sí.
Sí, ahora también recuperaron a Brook López, que era, para Sí. mí era básico, y bueno, ha vuelto, está haciendo buenos partidos. Pues bueno, al final yo creo que es el equipo, para mí, el principal favorito del este. Y bueno, con Chicago, pues como están y tal, yo creo que no tendría no debería irse a muchos partidos de eliminatoria. Sí, no, o cinco máximo, ¿no? 4-1 o algo Sí. así para Bucks. Sí. Bueno, ya para acabar, un Boston Nets. Muy interesante. Muy, muy interesante, sí. Ah, yo Sí, aquí. porque. Bueno, Perdona, di, Marcos. perdona. No, 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 cuenta, tú. cuenta. No, primero el invitado, por favor. Nada, nada, iba a decir nada, que es que los Nets son súper impredecibles. Al final, si tienes el partido Kyrie y Durant, el mismo partido y Juan tal, pues te pueden hacer algo, pero claro, es que son tan débiles atrás, lo que comentábamos antes de que no esté todavía Ben Simmons. Yo creo que eso es una baja crucial. Y Boston, últimamente lo veo muy, muy bien. Sí que es verdad que han tenido la baja de Williams, que les afecta bastante. Pero bueno, tenemos un Horford que parece que ha rejuvenecido unos cuantos años y lo está haciendo muy bien. Tenemos a Marcus Smart haciendo un temporadón. Tenemos a Tatum a un gran nivel. Pues al final es un equipo muy sólido. Y esa sí que creo que puede ser una eliminatoria larga y una eliminatoria que nos haga disfrutar, sobre todo para ser una primera ronda de playoffs. Creía que ibas a decir Horford que ha rejuvenecido 15 días. Creo ya Horford, el pobre hombre. Bueno, está aportando cositas, ¿eh? A mí Sí, no, a la ver. verdad que para lo que esperaba está aportando cosas. A ver, el problema de Horford al final es pues el contrato que le firmaron también, ¿no? Es el típico jugador que está cobrando un pastofen y ya su rendimiento no es el de hace 5 años, yo qué sé. Pero Por sí, decir pero algo. yo creo que es el contrato, arrastra el contrato de Filadelfia, ¿no? Sí, claro, el que le hizo el Top Claro. Gun. Claro, por eso digo, si la culpa la tenéis El genio. vosotros. La culpa la tiene Filadelfia. Claro, El claro. gurú de los despachos. No, yo lo que iba a decir es eso, que yo creo que dependerá un poco de Robert Williams, porque yo creo que es como el bastión defensivo que tiene el equipo y dependerá un poco de si se recupera o no. Es que hasta que se lesionó Williams, eran el mejor equipo del 2022. Creo que había perdido 3 partidos solos y después se lesionó Williams, perdieron 2 seguidos, creo recordar, o tres. Y es cuando han caído un poco la clasificación. O sea que. Yo no sé si han caído o se han dejado caer. Yo es que están Bueno, perdiendo también. demasiado partido los tres Hombre, últimamente. también se rumorea que uno de los Jays no está vacunado, ¿no? Por eso no jugaron en Toronto. Sí. Estaba mirando ahora mismo si les tocaba a Toronto Sí. tal como están ahora mismo, pero no, no les tocaría a Toronto. No, ahora mismo que están segundo y les tocaría supuestamente con los Nets, claro. Eso es. Tampoco estaría mal que los Nets perdieran el primer partido del play-in y se fueran con Miami, ¿no? Es para cambiar todo el disco, ¿no? Todo el cuadro. Sí. No, y Bueno, además yo Juan. creo que Miami ha fichado a PJ Tucker por si tienen que enfrentarse contra Durant, Claro, ¿no? Porque Durán, sí. yo creo que ahora mismo la mayor pesadilla del este es Durant. No lo Sí, olvidemos, sí. porque es que el año pasado teniendo el equipo como estaba, con Harden cojo y sin Irving, casi eliminan, ¿no? Casi gana la final de la NBA. Sí. O sea que yo creo que la mayor pesadilla sí que Ben Durant está a tope. Sin Bueno, duda. Pasamos al oeste. venga, dale. Vamos al oeste. Dice Tronker que con Simmons gana Nets. O sea, lo ha Sí, dicho Tronker, ¿eh? ojo. Un Simon no muy en forma de lo que ha dicho Marcos daría un empujón a Nets bestial. Ahí sí que yo los puedo situar a la altura de Bucks. Igual justo un poquito por debajo, porque los Bucks son los recientes campeones y tienen esa experiencia que vale mucho. Pero vamos, es que Simmons ahora mismo quiere equipo, pero es que más en Nets, para mí, es el equipo ahora mismo el que tendría un mejor fit y en el que encajaría mejor. Entonces, si volviese a su nivel y pudiese jugar los playoffs, no tendría nada que ver estos Nets con los Nets con él. Bueno, no lo he comentado antes, cuando pongo el número es casi el equipo que ya tiene el puesto o prácticamente hecho ahí. Entonces, bueno, Suns el 1, Memphis el 2, el 5 casi seguro Utah y el 6 Denver se están Pero peleando por la. ¿dónde están los Lakers? ¿Dónde están?
Se te han olvidado ponerlos, Se te han olvidado, se te han olvidado por aquí, en algún cuadrito. Si quería quitar a los experts, No, Daniel. no, no, que después Daniel se nos enfada. Qué desastre de temporada, ¿no? Es que ya, yo creo que ya desde el principio la plantilla mal confeccionada, yo creo que ganas el anillo con un entrenador como es Vogel, que claramente es un entrenador defensivo, y de repente le quitas a todas las piezas defensivas y le traes a gente que bueno, que al final Westbrook pues no encaja, ya se veía desde el principio que no había encaje, y claro, luego aparte pues te vienen las lesiones de Davis, también LeBron que estuvo lesionado. Y claro, no tienes defensa por ningún lado, tienes a un Howard ya en las últimas, Carmelo metiendo los tiros, evidentemente no le puedes pedir que siga siendo, que sea decisivo atrás. Entonces yo creo que es un error clarísimo de confección de plantilla, aparte de la plantilla, una plantilla muy mal confeccionada también por el entrenador que tienes, que no es un entrenador defensivo y no le das mimbres defensivos para que se mueva él. Y nada, es que era una temporada, yo creo, que a pesar de que cuando fichó Westbrook era el Big Three, pero es que es un Big Three que no encaja. O sea, se habló también de traer a DeRozan. DeRozan en estos Lakers sí podría encajar mucho mejor. Y aparte que, bueno, Westbrook pues tuvo problemas al final también, parece que personales, por temas de todas las críticas, y eso también, pues aparte, pues echó más leña al fuego. Pero vamos, aún así es un fracaso, evidentemente, porque aunque no encaje el equipo, por lo menos un play-in, evidentemente, tienes que disputar. Dice Trunkel, lo mejor de los Lakers ha sido la serie de HBO. Sí, muy, muy buenas. Que nos diga Trunkel cómo está la serie, que sé que ya están dos o tres episodios en español y no he visto ninguno, por si lo ha Sí, visto él. yo he visto un par de ellos y está muy Sí, chula, muy, muy está chula. Sí, chula, sí. ¿no? Creo que Vamos. hay, no sé si tres o cuatro ya colgados, pero sí, lo Ajá. tengo pendiente y mola mucho, la verdad, Sí, está yo he muy visto bien. que hay tres o cuatro también y Sí. no he empezado a verla por eso mismo, digo, por ver si alguien la ha visto y que Sí, sepa. sí. Pues Bueno, es que además. Es que eso además para el verano, ¿no? Juan Carlos de claro, Tafur. para el verano, para el verano. O para allá, porque tampoco hay mucho que ver Bueno, ahora mismo. la semana que viene está flojita el tema. Claro, por eso hay cuatro partidos. O tres, vamos. O sea que se nos quitan las ojeras. Ya Lo que no voy pasa a es que. poder ver 12 todos los días. Claro. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que los Lakers tienen además mala solución, ¿no? De aquí a corto plazo, digamos a una temporada o dos, sobre todo a la siguiente, a la próxima, vamos. Bueno, hoy leí la noticia de que los Charlotte Hornets que estaban interesados en Sí, Russell Westbrook. lo tengo yo por aquí Entonces, apuntado, sí, como rumor, entonces, sí. ojo quitarte a Westbrook. Bueno, a ver lo que podía dar Charlotte y tal, pero ojo quitarte a Westbrook. Yo creo que ahora pues es el. Ya no solo por su rendimiento, que ha estado. Pues al final sí que es verdad que lo ha hecho bien, pero sino por el encaje con el equipo, y no había encaje ni con el entrenador ni con los compañeros. Entonces sí que es la principal cosa que tienen que hacer, yo creo, buscar una salida. Y bueno, si puedes encontrar una salida digna dentro de lo que cabe, pues muy bien para ellos. Sí, Pues seguro que entraba Hayward, ¿no? Sí, seguro. Y yo qué sé, a lo mejor Bridget, ¿no? Que no quiso renovar, ahora hacen un China Trade o No sé, habría que verlo porque, bueno, es que al final Westbrook creo que son 44 millones o 44, 47. 45, sí. Eso, algo así. Acabo de abrir Charlotte y la temporada que viene tiene 30 Hayward. Sí, lo que pasa es Que que Hayward yo creo que se encuentra más cómodo en mercados pequeños siempre, ¿no? Siempre ha preferido más equipos no de bueno. mercado grande, ¿no? Pero bueno, lo que dices, yo creo que Hayward le vendría muy bien a los Lakers y a cualquier equipo, ¿no? Que quiera luchar por el anillo. El mejor Hayward, sobre todo. Sí. Lo que pasa es que ya te digo, yo sobre todo lo veo a partir de la temporada que viene sigue teniendo contrato LeBron, ya para la 23-24 deja de tener contrato y yo creo que ahí los Lakers ya sí que se deben mover, sobre todo el mercado de agentes libres, ¿no? Pues ya liberan mucha masa salarial, incluso a lo mejor traspasan a Anthony Davis, ¿no? Porque quieras que no, es un jugador que no te garantiza jugar más de 50-55 partidos todas las temporadas y a lo mejor con eso no te da para adaptar de nuevo a un anillo, ¿no? Sí, es una pena, ¿eh? Porque Anthony Davis, estando bien, es top en la liga sin ningún tipo de dudas. Pero es que, claro, es lo que tú dices: si es un jugador que te va a dejar en la estacada 30 partidos, pues es muy complicado mantener un Sí. contrato, y sobre todo con un contrato tan alto.
Y que se pierdan los partidos de temporada regular, porque como se te pierdan los playoffs ya. Nada, eso ya. Sí. O sea, yo creo que los Lakers tienen que pensar ya más que la temporada que viene, aunque tengas a LeBron, más en la 23-24, y hacer limpia y limpia sobre todo de salarios. El tema es que has confeccionado un equipo cortoplacista y has fallado y a ver qué haces. Es que te jode. Sí, Es una pero solución muy complicada. este es el cuarto año creo que de LeBron y han ganado un anillo. Sí. O sea, Sí, ¿quién puede decir, vamos, eh? que no está nada mal, ¿sabes? O Claro, sea. claro. O sea, está claro que los otros, la primera temporada de LeBron, creo que no se clasificaban para playoff. No, sí, se quedan La fuera. Y segunda está. fue la del anillo. El año pasado se clasificó por play-in y este Sí, año ya está cayó en fuera. primera ronda. O sea que yo creo que sí, si miras el temporada a temporada, está claro que ha habido más oscuros que claros, como se dice vulgarmente, Sí. pero después ves el global y dice, oye, es que en 4 años tengo un anillo. Que yo creo que es lo que está buscando los Lakers, ¿no? Volver Sí, a. pero estos dientes de sierra tan exagerados, No, es que. sí. No, no, es lo que yo creo que lo ha dicho Marcos, es que no puedes cambiar 12 jugadores todas las temporadas. Claro, Y es que encima. creo que esta temporada, o sea, o la pasada temporada eran, solo quedan tres, que quedaban Anthony Davis, LeBron y Talen Horton-Tucker, ¿sabes? O sea, que al Claro. final, y encima que traes jugadores que nadie defiende. O sea, porque al final pierdes figuras como Caruso, por ejemplo, que podías. Es que incluso para hacer la operación de Westbrook o sea, tuvieron que sacar a Caruso. Y si hubiese venido DeRozan, se podrían haber quedado con Caruso. Imagínate, en vez de Westbrook, Caruso y DeRozan. O sea, es que te cambia completamente la imagen, sobre todo porque tienes un defensor exterior, que es lo que le lleva faltando a los Lakers todo el año. Entonces, Sí. pues son todo decisiones malas y que al final, pues también tienes la mala suerte de que Anthony Davis se siga lesionando, que LeBron también se haya lesionado, de que Westbrook no encaje y claro, así es imposible. Y también se hablaba en su momento de Buddy Hield, ¿no? Que estaban Sí. negociando por Buddy Hield y cortaron las negociaciones porque LeBron dijo que quería Westbrook. Sí. A mí sí que es verdad que Buddy Hield tampoco es un jugador que me guste mucho y que No. creo que me solucione mucho en esos Lakers, pero bueno, visto lo visto con Westbrook, Sí, no pero sé. yo creo que te encaja mejor lo que tú dices, te encaja mejor que Sí, Westbrook. O sí. sea, lo Puede tienes una esquina. que por encaje sí que te encaje mejor, pero aún así yo tampoco es un jugador que vea mucho Lakers. No Sí, me. pero es que Sí, pero yo creo. mejor seguro. Sí, yo creo que Westbrook no encaja en los Lakers por LeBron, por el tema de LeBron, Sí, porque son dos sí. jugadores que necesitan mucho la pelota para pa producir. Y es que se molesta. Está claro que si tú eres el entrenador y tienes que pensar, ¿a quién le dejo el balón? ¿A Westbrook o a LeBron? Pues está claro que se lo vas a dejar a LeBron, al Westbrook pues lo pones. Yo he visto algunos partidos de Lakers y es triste ver a Westbrook en una esquinita esperando el triple, cuando es Claro, un es que tío que tiene un 30% de triples. el problema también, yo creo que vino un poco también por el elevado salario, porque, por ejemplo, se había hablado de, joder, como no se compaginan bien, lo que puede hacer es Westbrook que salga desde el banquillo, pero claro, ten tú a Westbrook con 44 millones saliendo desde el banquillo, ¿sabes? O sea, ¿cómo le explicas tú a Westbrook eso, el tema del rol? Es muy complicado. Luego ellos habían traído a Westbrook para quitar el balón un poco a LeBron y que LeBron, pues al final estuviese más descansado. Pero claro, lo sacas en la alineación al principio, te juegan prácticamente todo el primer cuarto, ellos dos, la mitad del primer cuarto, se van a estorbar, ¿sabes? O sea, le quitas un poco de balón a LeBron, pero es que quitando el balón a LeBron también le quitas lo que sabe hacer LeBron, que es o penetrar y abrir el balón o buscar al compañero. Sí. Entonces, hay un error de concepto clarísimo que yo creo que se llevó más por la amistad de Westbrook con LeBron, por también Westbrook volver otra vez a Los Ángeles y todo esto, y no se vio tanto el concepto baloncestístico, al final, pues lo que se tiene que mirar a la hora de realizar un fichaje, y más un fichaje de esta envergadura. Nos dice Daniel que siguen pagando el salario de Luol Deng, el jugador de Ah, los sí. Bulls. Pero yo creo que este era el último año que pagaban, ¿no? Creo recordar. Puede ser, sí, o esto lo siguiente, me parece, sí. Yo creo que sí que era el último este ya. Eso es la leche, ¿eh? Estar en casa y que te vayan entrando millones todos los años, Sí, creo que eran 5 millones anuales, cinco ¿no? millones o sí, no. Sí, 5 eran, sí. Joder, qué Bueno. jubilación, ¿eh? No está mal. Dice Oye, Tronque que habrá salseo todo el verano. El de Miami, el de Dedmon, encima pues está cobrando y está jugando, cobra 2 veces. Es que me parece que fue de Detroit, ¿no? Sí, yo creo que fue de Detroit. Le cortó y partió el salario en 5 años, parece que, y pues nada, ahí está, y jugando Miami, cobrando de 2 lados. Bueno.
No, no está mal eso. No está mal. Bueno, pues esto está así más o menos ahora mismo. Mira, acaba de entrar Ayark y es de Lakers, acabamos de terminar de hablar de Lakers. O sea, Mejor porque... repásate el programa, Ayark. Bueno, aquí yo creo que claros favoritos los Phoenix Suns, ¿no? Por lo menos lo que hemos A visto, priori como sí. lo veis vosotros. Sí. Sí, yo Es creo que que aquí no. juegan súper bien cuadra el equipo, todo el mundo sabe su rol, es muy bien trabajado. Se Me mantiene conociendo también extrañaría al que no año pasado y llegaran, tal. que digo que me extrañaría que no llegaran por lo menos a la final de la conferencia, ¿no? Luego Sí, ya una hombre. final, pues bueno, pues ¿qué va Sí. a pasar con el año pasado, ¿no? Y encima se te queda una primera ronda a priori bastante asequible, tanto con Spurs como con Pelicans. Y luego, bueno, tienes un camino fácil, entre comillas, por tu lado. Entonces, sí, yo la verdad que los veo bastante favoritos. Porque Clippers gana Minnesota o lo ves al revés. Es que esta es muy complicada. Es que los Clippers yo creo que es uno de los equipos de los que menos se ha hablado y es que se han metido ahí sin las dos estrellas. Ahora encima ha vuelto Paul George, que parece que ha vuelto a un buen nivel. Kawhi Leonard estamos viendo que estaba empezando a entrenar. Veremos si llega a playoffs, pero yo creo que estos Clippers, si vuelve Kawhi Leonard a un nivel que nos tiene acostumbrados, está Paul George y se mantienen las figuras que llevan tanto Morris como Reggie Jackson. Que llevan toda la temporada para clasificarlos a play-in. Yo veo un equipo muy, muy complicado. Sí que es verdad que también los Wolves, y encima vienen en buen momento, son un otro equipo también muy complicado, pero yo a un partido y en playoffs, yo apostaría por los Clippers. Yo también. Y Powell Claro. supuestamente va a empezar a jugar ya. Sí, Ha vuelve jugado ya, ya, claro. creo. Ha De jugado hecho, ya. sí, Sí. solo queda Leonard por volver. En cuanto que vuelva Leonard ya tienen a todo el roster al completo. Claro, es que ahora mismo tiene Reggie Jackson hizo, yo creo que fue el año pasado, unos playoffs muy buenos, que anotando 20 puntos por partido. O sea, es que ahora mismo si tienes a Powell, a Paul George, y si Kawhi Leonard se recupera, pues tienes a cuatro jugadores que pueden anotar más de 20 puntos perfectamente. Y unos Sí. Memphis Clippers. Buah, Uf, esa es una qué eliminatoria serie, ¿eh? muy, 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 muy guapa, sí. La verdad es que sí. Además, dos equipos de los de, como digo yo, de los de ir al dentista, que no te regalan nada, que son partidos muy duros siempre. Sí, Y la verdad luego, que sí. está muy, muy bien. Y luego el octavo puesto, pues estaría entre Minnesota, Pelicans, Spurs, no sé cuál veis que sería el que se metiera ahí. No te sabría. A ver, yo. O sea, está entre Minnesota, ¿no? A ver, en principio, de estos tres equipos, al que veo más fuerte es Minnesota. Yo creo que los Spurs. O sea, bueno, veremos luego el partido, pero yo creo que con llegar al play-in, la verdad que hacen suficiente para la plantilla que tienen este año. Creo que el trabajo de Popovich otra vez ha sido brutal. Y a los Pelicans los veo que han mejorado, pero los veo un equipo poco inconsistente. Veo a los Wolves, los veo más equipo, más formado. Entonces, yo para mí sería el favorito. O sea, yo vería dentro de este play-in, vería Clippers un pasito por encima de todos, luego los Wolves y luego, pues bueno, Spurs y Pelicans, pues ahí. Sí, yo creo que yo estoy con Marco. Yo creo que Minnesota está un puntito por encima de Spurs y Pelicans, ¿no? Pelicans, a pesar de tener a McCollum, que les ha dado un salto de calidad, ¿no? Yo creo Enorme. que sí, por eso. Y a ver el año que viene si Zion se digna a aparecer, ¿no? Y yo creo que para el año que viene a lo mejor sí pueden tener opciones de estar un poquito más arriba, ¿no? Pero yo creo que la temporada de Pelicans ya está hecha también. Uno ya Dallas. Dallas, ¿no? Sí, yo y después de los últimos meses, cómo está viniendo Dallas, cómo está Doncic, cómo están los tiradores metiendo los tiros, incluso cómo está Powell por dentro, potenciado por la figura de Luka. Yo creo que son claros favoritos y también porque los últimos meses Utah parece que hay ahí que se está resquebrajando la relación, parece que incluso suena que Mitchell quiera abandonar Utah, incluso ha sonado también Gobert que puede querer abandonar Utah, incluso ha sonado hasta para Lakers, el entrenador de Utah, o sea que igual Utah de repente se queda sin efectivos y no les veo esa complicidad.
aparte del baloncesto que se les veía hace unas temporadas, y sí que lo veo, por ejemplo, en Dallas, y yo creo que, vamos, que esta eliminatoria sí que por fin Dallas podría pasar con Luka Doncic una primera fase. Sí, sobre todo perdona Ángel, y sobre todo que Doncic yo creo que llega más descansado que ningún año, tramo de temporada. Que yo veo un equipo que los últimos dos meses va para arriba y el otro para abajo, entonces sí. Y luego va a estar bonito si llega un Suns Dallas. Sí, sí, también va a ser una serie muy, muy chula también. Sí, la verdad que es eliminatoria. Yo creo que, bueno, Warriors iría por el otro lado, pero quitando Warriors, yo creo que Dallas para mí quizás sea ese otro favorito. A ver, es verdad que Dallas pues va a depender mucho no solo de Luka, evidentemente, sino también de que los tiradores metan esos tiros, que parece que últimamente lo están metiendo, pero bueno, veremos en playoffs, porque al final pues estas dobles marcas a Luka va a tener que mover el balón, va a tener que mover el balón a las esquinas, y si los tiradores en las esquinas están acertados, como parece que lo están haciendo, pues Dallas va a tirar para adelante, si no va a estar complicado. Y luego también pues con el tema Powell, que parece que últimamente pues está jugando mejor, está encontrando el pick and roll con Luka, y bueno, yo creo que va a estar ahí la clave, pero sí que un Suns-Dallas puede ser muy interesante, aunque aquí pues hay que ver también Luka, porque nunca sabes lo que te va a sorprender, pero ahí sí que veo superior a Suns. Es que yo Suns, la verdad que hasta unas finales de conferencia contra hipotéticas, pues en principio contra Warriors, por ejemplo, no creo que tengan muchísimos problemas, aunque sí que es verdad que Dallas puede ser ese equipo que le meta en problemas. Mira lo que dice Tronker, Utah ha mejorado también, Gobert a tope, y Dallas no tiene a quien le pare a Gobert. Bueno. Tronker piensa que Utah. Bueno, a ver, quiero decir, Utah es verdad que tiene un muy buen equipo, y de hecho nos lo ha demostrado en las últimas temporadas, pero es lo que decía Ángel antes, yo creo que es un equipo que viene un poquito para abajo, ya no solo por el baloncesto, sino por las declaraciones que ha habido con Donovan Mitchell, con Rudy Gobert, las especulaciones, y Dallas es un equipo que viene para arriba, pero bueno, ya sabéis que esto es la NBA, son los playoffs, sí. Y a lo mejor luego 4-0 para Utah, ¿sabes? Pero yo veo a Dallas y a Luka en ese punto de madurez necesario para pasar una eliminatoria, entonces ni mucho menos va a ser un barrido ni nada por el estilo, pero yo creo que yo por lo menos voy a darles un puntito por encima. De hecho, a mí me gusta más el roster de Utah, pero sí, las sensaciones de los últimos dos meses... Sí. Es que Doncic se ha quitado el lastre de Porzingis. También. Así, tal cual dicho. Sí. Suena duro, pero es así. Yo creo que no había química entre ellos desde hace una... Yo creo que desde la burbuja más o menos no había química y para el equipo creaba cierto mal ambiente y ya se ha quitado la estrella. Y Dinwiddie también la viene muy bien a él, ¿no? Le descarga mucho juego también. Y lo malo es Bertans, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ayer que estoy viendo un poquito el partido de Dallas, no me acuerdo contra quién jugaba Dallas ahora mismo. Vi un poquito el partido, a ver, contra Detroit, ¿sí, verdad? Y Bertans, es que... madre mía, Bertans, qué robo. Es que Bertans, desde que se lesionó, que ha tenido problemas en la espalda o donde haya sido, claro, Bertans era un tirador, y desde que tuvo esos problemas, es que... Pero bueno, ya no es en Dallas, ya lo viene arrastrando. Sí, venía de Washington. Que venía haciendo una temporada lamentable en cuanto a porcentaje. Entonces, está ahí que si encima... Bertans se pudiese poner un poquito las pilas, entonces ya sí que Dallas sería un equipo peligrosísimo, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que entró un poco para cuadrar, porque ellos querían sacar a Porzingis sí o sí, y bueno, fue la oferta que tuvieron, y al final lo que tú comentas, el caso de Dinwiddie salió bien, sobre todo para descargar un poquito a Doncic y también permitir descansarle más para que llegue a los playoffs un poquito más descansado, que sí que es verdad que contra eliminatorias, por ejemplo, los últimos dos años contra Clippers, se le veía al final que llega muy, muy cansado. Sí. Entonces ahí también puede estar un poco la diferencia, y por lo que yo también creo que esta eliminatoria se puede pues decantar un poquito por el lado de los Mavs. Sí, no, es que ya te digo, ayer el poquito tiempo que vi a Bertans en cancha, es que era bloqueo al base, ya se sitúa directamente en un... Si no le hacía pick and pop, si no le pasaba el balón, se ponía una esquinita y ya espera el tiro. Y tiró dos mandarinas y las falló. Sí, sí.
Y la verdad es que era un jugador que tenía en Washington, hizo dos temporadas de 42%, 43%, que por eso le renovaron por 17 millones, creo recordar, o 18. Y ahora está en un 32, 31%. O sea, no los vale ahora mismo esos millones que por lo que fue renovado. Sí, sin duda, sin duda. Mira, aquí dice Daniel Betas, la estafa Davis. Todo dicho ya. Venga, Ángel, ¿hablamos del Warriors Denver? Venga. Venga, Ángel, esto, perdón, Marcos, ¿qué te parece el Warriors Denver? Bueno, pues yo creo que, a ver, es que también Denver, veremos el hecho de Murray, y que sí, a ver si volvía, Michael Porter Jr. Claro, es que Denver cambia muchísimo el equipo con estos dos. Yo creo que lo que está haciendo Jokic este año es una absoluta barbaridad, llevándolos a donde los está llevando. Leí un dato hoy que me parece una barbaridad, que era que, bueno, que era el, creo que 39 partidos lideró al equipo en puntos, rebotes y asistencias. Y el siguiente creo que lo había liderado en 15, que era Giannis, y luego estaba por ahí en Viz con 11 o 12 partidos o algo así. O sea, para que veamos un poco la gesta de Jokic con estos Nuggets. Yo sí que es verdad que si estos Nuggets se mantienen como están ahora, sin Murray, sin Michael Porter Jr. y Stephen Curry vuelve bien con los Warriors, yo veo una eliminatoria desequilibrada a favor de Warriors. Pero si pudiese mover estos dos jugadores en Denver y estuviesen a un nivel bueno, más o menos como cuando se lesionaron, sería una eliminatoria que yo sigo viendo un poquito favorito a los Warriors, pero es una eliminatoria muy bonita y sobre todo para ser una eliminatoria de primera ronda. Un Green versus Jokic, ¿no? Ahí. No, Puede ser interesante, sí. yo lo que veo ahí, lo que estás diciendo, que si Murray y Porter vuelven, el problema que tengo es que no han jugado en temporada, ¿no? O sea, van Claro. a tener falta de ritmo de partidos. Ritmo. Entonces, el rendimiento sí que va a ser un poco más incógnita. Si pudiesen jugar, que no creo, pero si pudiesen jugar estos dos últimos partidos, estos últimos tres, pues les serviría para de rodaje, quieras que no. Pero Sí, bueno, es ya, y que si aparte no han jugado ya ya. enfrentarte en primera contra Warriors así sin jugar en todo el año, muy muy Sí, complicado. eso es, eso es. Y además que los playoffs no es un partido de temporada regular, es que los Claro. playoffs se juega a otro ritmo, se juega más a Sí. defender, es Sí. otra cosa. Que digo que si no juego ya, Sí, pero por ejemplo complicado eso. en el partido de Lakers que jugaron en Los Ángeles, Sí. estuvieron calentando con el equipo, los dos. Sí. O sea, que fue el partido que vi el fin de semana pasado, o sea, sí. O sea que. Bueno, y Yo ya hemos ahí, dicho claro favorito de Warriors. Warriors. Y ya hemos dicho Memphis Clippers, Sí. eliminatoria complicada, pero favorito Memphis. O la juventud les puede pesar en este caso. Puede ser, a ver, es que va a depender todo de Leonard. Yo creo que si Leonard vuelve a un buen nivel, yo, bueno, y es que aún así, nada, yo sí que les pondría un pasito muy pequeño por encima, pero es que Memphis está jugando con una confianza. Cuando no está ya Morant, vemos que juegan incluso mejor. Tienen unos jugadores, sobre todo, pues bueno, el entrenador que parece pues haber implementado justo el sistema que necesitaban. Pero aún así sí que puedo ver que les pase un poco de factura el tema de la juventud, sobre todo contra los Clippers. Si fuera contra los Wolves, sí que veo a Memphis favorito, pero contra Clippers, es que se ha hablado muy poco de Clippers, se ha visto muy poco a los Clippers, y es que ojo el trabajo que ha hecho todo el año Tyronn Lue con lo que tenía, porque tenía muy poquito, y es que si añades las piezas ahora de George y de Leonard, es un equipo muy a tener en cuenta, que puede venir desde muy abajo y ojito porque puede dar un susto más de uno. No, no, es que la verdad es que Tyronn Lue está muy infravalorado en la liga Muchísimo. como entrenador, ¿eh? O sea, yo creo que dio un paso la temporada el año pasado contra Dallas, creo que fue Sí. en empleo, dio un paso hacia Sí. adelante y la verdad es que ya no se le conoce como el entrenador de LeBron, ¿no? Por así decirlo, Sí. cuando ganó el título de Cavs, ¿no? O sea, que yo creo Sí, que le pesó mucho eso. sí, eso le pesó bastante además. Si no le quiere que le manden a Filadelfia, no hay problema. Bueno, tú estás contento con Doc Rivers, que antes no me lo has querido cambiar. Para salir de Málaga y entrar en Malagón, no sé, ahí ya dudo. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un repaso también al oeste, ¿no? Sí. Pues nada, y ya la última pregunta, ya te dejamos, que no te queremos entretener más. No, no os preocupéis. ¿MVP?
Aquí es complicado y sobre todo con Ángel aquí mirándome fijamente. A ver, yo sinceramente por méritos y un poco en contra de Ángel, yo se lo daría a Jokic. Ahora, yo creo que se lo va a llevar Embiid. Evidentemente también está haciendo una temporada magnífica y vamos, que se merece el MVP sin ningún tipo de discusión, pero es que yo lo que está haciendo Jokic con estos Nuggets me parece increíble, pero creo que se lo va a llevar Embiid también, aparte por las actuaciones que está teniendo, también un poco porque al final pues lo otro sería otro MVP, Embiid nunca ha ganado el MVP y yo creo que también a nivel histórico y a nivel de trayectoria sobre todo se merece un MVP, entonces yo creo que lo va a ganar Embiid y creo que es un MVP pues que se lo merece, a pesar de que yo piense que se lo merece un poquito más el bueno de Jokic. Es que Jokic estaba haciendo la mejor temporada de la historia en cuanto a eficiencia, creo recordar, en Sí, pero cuanto a en, to en, eficiencia. to en todos los ratios. Y Sí, el sí, tema que te sí. comentaba antes, que liderando al equipo en 39 partidos, en tanto en puntos como rebotes y Sí. asistencias. O sea, es una absoluta barbaridad y colocando a los targets, quintos, creo que están ahora. Yo Sextos, creo sí, que pero... los sextos, pero bueno, que se pueden mover ahí. Pero es que, claro, también la temporada que está haciendo Embiid con Filadelfia y que, claro, ahora está con Harden, pero hasta hace nada estaba prácticamente solo. Bueno, estaba Maxi con él, estaba también Harris, que no estaba teniendo la mejor temporada, pero bueno, estaban ahí, pero también liderando al equipo y llevando al equipo un pasito más allá del que podrían vamos, sin Ben Simmons. Entonces, gane quien lo gane de estos dos, se lo va a merecer y yo creo que lo va a ganar Embiid y que bueno, que lo merece muchísimo. Ángel, a ti no te pregunto quién piensas que lo va a ganar, ¿no? No lo sé. Yo, si me preguntas, ¿quién crees que se lo merece? Sin duda, Embiid. Yo no he visto esta temporada mejor jugador, más dominante en la liga que Embiid. Lo que pasa es que como tampoco tiene un cartel ahí muy, no cae muy simpático a todo el mundo y tal, pues luego ya sabes, a la hora de los votos, pues Nah, muchas veces descartas. yo creo que lo va a ganar, ¿eh? Yo creo que, aparte, siempre Embiid siempre ha tenido el problema de que las temporadas que estaba para ganarlo por el tema de las lesiones, pues no cumplía los partidos necesarios. Pero yo creo que este año es su año y que ya se lo merece desde hace años. Está teniendo buenísimas actuaciones y este puede ser su año. Y vamos, yo creo que va a ser su año. El año pasado dije, ¿eh? Ha hecho la mejor temporada de su vida hasta ahora. Este año puedo decir, ha hecho la mejor temporada de su vida hasta ahora. Y el año Bueno, que viene lo mismo. el año que viene no lo sé, pero bueno, los 2 últimos años ha perdido peso, ha ganado, sobre todo peso, ha perdido peso, que era lo que le hacía falta, ¿no? Y físicamente está mucho mejor y ha pegado un salto de calidad estas 2 últimas temporadas. Entonces, bueno, yo ya, si esta temporada, el año pasado sí que lo vi como más igualado con Jokic, ¿eh? Decir, bueno, ya un poco, quizás gustos personales, digas, voto a uno o a otro, pero yo este año no tengo dudas que me ha parecido el mejor jugador de la liga. Pero no cae muy simpático a algunas personas. Bueno, es que No, también es un poquito. a mí me cae bien, ¿eh? A mí me mola bastante. Es A un mí me poquito. mola Mola el carácter que tiene, Es un le da poquito, juguillo a la claro. liga, joder. Es un poquito bocazas, ¿no? Por así decirlo. Los piques que tiene con Durant, ¿no? Siempre que se enfrentan, siempre se encaran uno con el otro, ¿no? Sí, pero eso Pero... es lo que dice Ángel. Eso también da vidilla un poquito la competición, hace que la gente pues Claro. esté más Sí. expectante de ver esos partidos. Entonces, eso al final yo tampoco lo veo mal. Es como Trae Young en el Madison, ¿sabes? Son cosas que molan mucho y que al final pues te apetece ver un Hawks contra los Knicks, aunque los Knicks estén eliminados, porque van a estar ellos ahí, sabes que va a haber esta piquilla y al final le da a la liga pues esta salsa que se necesita. Bueno, no sé si sabéis que cuando fue, no sé si seguís la lucha libre, vamos, yo esto lo oí la noticia, cuando fue un espectáculo de lucha libre de estos Ah, sí, me acuerdo, que fue en el Madison, salió como luchador Trae Trae Young, o sea Young. que, Sí, o es una sea, rivalidad ya histórica. sí. O sea que hay que vender lo que sea, o sea, hay que hablar de uno en cualquier ámbito ya, sea lucha libre. La NBA al final o sea, es la competición, pero al final son historias y todo lo que les rodea. Al final, Sí, el sí, sí. marketing que tiene la NBA, aparte del nivel de los jugadores, es que es inigualable. Entonces, pues bueno, esto también hace que sea la mejor liga del mundo, no solo en lo deportivo, sino también en el tema espectáculo, que es tan Sí, vital. no, no, están a años luz de lo que es sin ir más lejos la Euroliga, ¿no? Que Sí. puede ser la Es mejor liga que que haya en Europa.
Claro, sí, que teniendo también muy buenos jugadores como tiene y partidos muy igualados como los que hay, pero es que a nivel espectáculo, a nivel historias de. Ya no, porque también en la Euroliga estoy. Yo no estoy tan familiarizado, pero estoy seguro que también hay historias al mismo nivel o incluso mejores que la de la NBA, pero no se saben vender igual de bien que se venden en la NBA. Ese es uno de los problemas también que yo creo que los distancia. Claro. No, tú puedes vender, por ejemplo, perfectamente Madrid-Maccabi, ¿no? Que es el partido que más veces se ha disputado en la Euroliga en la historia, pero no se vende de ninguna manera. No, hay rivalidad, pero por ejemplo, la rivalidad que había era en los 80, cuando el Maccabi estaba ganaba la Copa de Europa y el Madrid se quedó, creo, dos veces subcampeón. ¿Cuándo fue? Hace 6, 7 años que ganó el Maccabi en la final al Real Madrid. Esa rivalidad de lo que tú dices, no se sabe vender. Y es lo que cuesta que el aficionado se enganche. Sin duda, sin duda. Bueno, Ángel, ¿alguna cosita más para Marcos o le dejamos ya que descanse? Nada, que descanse y darle las gracias por haberse pasado. Sí, Nada, venga, hombre. véndete un poquito más y ya te dejamos irte. Venga, date. Nada, bueno, lo que dije antes, que si alguno me quiere leer, estoy a diario en mi Twitter y luego, pues bueno, hago un podcast semanalmente que lo cuelgo pues, en todas las plataformas de podcasting y además, como suele ser vídeo, pues lo cuelgo en mi canal de YouTube. Así que si queréis pasaros por ahí a verme, a leerme, a lo que vosotros queráis, pues nada, encantado Pues de nada. recibiros en la familia. Muy bien, hemos vuelto a dejar las redes sociales y tu canal YouTube ahí para la gente y que te quiera visitar. Y pues nada, pues Marcos, muchas Perfecto. Oye, pues gracias. nada, mu muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me lo he pasado muy bien, porque al final siempre es un placer hablar de NBA. Y nada, que ya sabéis que si algún otro día me queréis invitar, pues estaré encantado de pasarme. Perfecto, Muy bien. contaremos Venga. contigo. Venga, muchas Un gracias, abrazo a los Marcos. dos. Hasta Muchas gracias. luego. Venga, hasta luego. Pues nada, Ángel, nos han hecho otra RAI, Lee NBA, que nos ha. Otro aplauso para Lee. Muchas gracias, guapísimo, Lee. Nos ha. Con 9 personas. Pues ya Le sabéis, si tenemos que invitar queréis. un día, ¿no? A pasarse. Sí, a Lee también, sí. Sí, que también sabe Le tengo mucho de por aquí NBA. apuntado. Nunca, Sí, además, nunca me acuerdo Lee. decírtelo. Es que Lee tenía hoy como invitado, es que no me acuerdo quién tenía hoy como invitado. Ah, a Pau Martorell, que también estuvo con nosotros, hablando de Pau. Dallas. Y creo que estaban haciendo un. Lo he visto antes de entrar, de empezar nosotros en directo, y creo que estaban haciendo un top histórico de Dallas Mavericks. Top 10, creo que estaban haciendo. Por eso estaba Pau con él, con Lee. Así que nada, bienvenidos y seguirle a Lee también. Los que estéis con nosotros, le seguís a ellos. Qué buen rollo entre nosotros. Bueno, que te iba a comentar. Yo creo que la noticia estrella. Mira, dice Lee que sí, al genio de Pau, sí, señor. El rumor estrella es Doc Rivers a los Lakers. ¿Qué te parece? Venga, cuéntame. No me lo puedo creer. Te la han metido doblada, ¿no? No, yo creo que ha salido, no sé dónde ha Ya. salido, pero que es uno de los candidatos que va. Y además creo que lo pusimos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Creo que lo puso Chris. Sí, que era uno de los candidatos para los Lakers el año que viene. Bueno, firmó por 5 años con Filadelfia. Todo dependerá también un poco cómo acabe el tema. Sí, como acabe Filadelfia este año, ¿no? Hay que recordar que Morey llegó después que River, con lo cual no sé si hubiese sido su entrenador en caso de haber tenido que elegir él. Sí. Bueno, a lo mejor le consultaron antes de llegar Morey a Filadelfia, ¿no? ¿O no crees? No, yo creo que ha estado todavía en Houston y todavía no había salido de Houston y bueno, no sé. Que va a haber, yo creo que hay buena sintonía entre los dos, ¿no? Pero bueno. Siempre lo lógico es traer al manager y luego al manager ya que haga el equipo hacia abajo, ¿no? Sí. Todo Bueno. dependerá al final de cómo acabe el tema. Si gana el anillo, River será el mejor entrenador del mundo. Si caen en primera ronda con Nets, que les puede tocar, pues cualquiera sabe. Sí, ¿no? Mira, con lo que está sucediendo ahora con Boger, sin ir más lejos de los Lakers, ¿no? Hace 2 temporadas era el mejor entrenador de la NBA, ¿no? Bueno, entre comillas, porque ganó el título con Lakers y ahora, pues, no vale para Lakers. Que A ya, mí bueno, ya. Vogel no me parece mal entrenador. Yo creo que el que ha pifiado todo esto ha sido Pelinka. Sí, Porque si ¿no? tienes un equipo ganador, ¿para qué cambias, joder? No, y además Lo que. este año ha intentado traerse a jugadores de hace 2 años como Howard, Bradley y Rondo. Bueno, Rondo ya no está, pero no le ha salido la jugada, ¿no? Quieras que no, son un año o dos mayores
que en el 2020, ¿no? Cuando ganaron el anillo, ¿no? O sea, eso también se nota. Y además que son jugadores ya veteranos. Es que, a ver, yo creo que un equipo necesita tener a un jugador veterano, pero al final, los chavales jóvenes, el físico y tal, pues es que al final marca diferencia. Entonces, pues lo lógico es que un equipo tengas un poco mezcla, ¿no? De todo un poco. Pero sí, cuando tienes todos veteranos, a ver, uno cuando es joven tiene un buen físico, cuando se retira es cuando sabe jugar, digamos, ¿no? Sí. Entonces tienes que buscar un poco de equilibrio entre tener físico y tener gente que sepa jugar al baloncesto. Entonces, y yo creo que lo peor que puedes tener es un equipo veterano. Prefiero tener un equipo de jóvenes. Que por lo menos puedes decir, bueno, de aquí a 3 años esto no puede funcionar bien. Mira, lo dice Jul 20, que vaya debacle de Los Ángeles. Sí, ya lo hemos estado comentando durante el programa. Ya le hemos dado sus 15 minutos de gloria, ¿no?, a los Lakers. Que yo creo que se merece mucho más. A mí me pregunta, ¿la decepción de la temporada de los Lakers? Pues, hombre, una de ellas. Hombre, es que a principio de temporada, creo que lo miramos, era segundo favorito en las apuestas. Primero estaba Brooklyn. En Las Vegas. Qué ojo, tienen los de Las Vegas. Primero estaba Brooklyn y segundo los Lakers. Hombre, eso también lo hace con ojo Las Vegas porque dice, mira, todos van a apostar por los Lakers y tal y me llevo el dinerito. Que tontos no son, ¿eh? Yo creo que algo de eso tiene que haber. Si ves las apuestas, joder. No. Venga, vamos a ver cómo están las apuestas a día de hoy. Y si quieres, ya cerramos el programa, ¿no? Venga, sí, acabamos con esto. Acabamos con las apuestas. Que nosotros no somos de apostar, ¿eh? Pero nos gusta reírnos un rato. A ver si siguen habiendo aquí. Aquí, mira, sigue siendo Phoenix número uno. Mira, hay novedades. Milwaukee, segundo. Brooklyn, tercero. Golden State, quinto. Boston, décimo. Y Miami está el séptimo. Y Philadelphia, sexto. ¿Boston décimo? No, Boston está... no, Boston quinto, perdón. Ah, Philadelphia, vale. Sexto. Y Miami, séptimo. Y ya para acabar. He venido Ranagan. Hola, Raúl. Dime. Hola, Raúl. Que... entro a ver lo de la lista de lesionados y tal, y por ver el Celtic Bucks, ¿no? Sí. Y ya está. Tatum no podrá jugar contra Milwaukee. Horford no podrá jugar contra Milwaukee. Smart figura como probable, o sea que es que... Ya están descansando, ¿no? Sí, ya están en todos... Que da mucho miedo en los Nets. No, mira, a mí, por ejemplo, que queda segundo. Mira, a mí, por ejemplo, el que estoy aquí mirando, ya me sale Tatum, que no juega directamente, Al Horford no juega, y es cuestionable Marcus Smart. Uh-huh. O sea que... Y así alguno más, así que veamos. Mira, Tibur fuera, que ya lo hemos visto. Bueno, de Portland nada. Mira, de Pelicans, probable Ingram contra Portland. San Antonio, bueno, lo de siempre. Bueno, no juega Murray, más destacable. Y de Memphis contra Denver, cuestionable Brooks. Morán está fuera. A ver, si ya cuando quedan 2-3 partidos, pues la mayoría de los equipos tienen ya todo hecho en un sentido o en otro, ¿no? Pero claro, aquí el tema es el segundo puesto del este, que da mucho miedo. Sí. Está Boston, Bucks y Filadelfia, a ver quién... ¿Quién pierde más? Sí, no. Y ojo al primero, ¿eh? Que tampoco los... Brooklyn tampoco tiene asegurado el octavo puesto. No, que en un momento dado puede caer a... puede quedar noveno. Octavo al final. Sí, puede quedar noveno, play-in, y si gana los dos partidos, quedaría octavo. O sea, que primero o segundo, yo creo que es lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. El mejor puesto es el tercero. El mejor para mí el mejor puesto de ahora mismo es el tercero, sí. Sí. El tercero irías a jugar con... Bueno, ahora con Chicago, seguramente. Sí, juegas con Chicago y después juegas contra el Celtics Brooklyn, Bucks, en principio, ¿no? O Bucks, o bueno. Ya, bueno, sí. Eso ya... Según está la serie, no sabemos exactamente, pero bueno. Claro. Mira, solo una cosita más y ya no vamos. En Lakers no juega ni Davis, ni LeBron, ni Westbrook esta noche. Normal, es que ya no juega ninguno de los tres.
Es posible que no jueguen más ya esta temporada. No, yo creo que, hombre, LeBron, no sé si querrá el título de máximo anotador, pero tendrá que, creo que tendrá que jugar algún partido más para tener el mínimo. No sé cómo va eso exactamente, la verdad. Sí, yo tampoco. Así que, Bueno, pues bueno. nada. El lunes, ¿quién tendremos? Alberto, quizás. Alberto me ha dicho que sí y Chris, para darle un poquito de, Para consolarle. bueno, y para darle caña también, hombre. No nos engañemos. Ay, pobre Laker. Mundo Laker está triste. Hay que animarle. Sí. Bueno, pues nada, a ver, vamos a ver a quién hacemos la raid, que ya lo tengo por aquí. Y el lunes ya sabemos cómo queda el playo Sí, ya con sabemos todo el cómo queda el cuadro. play. ¿Cómo es que hay play? Efectivamente, play y cuadro entero, claro. Ah, que no se me olvide. Haremos el concurso del año pasado, ¿no? Del playo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El qué concurso? Perdona. Ah, lo de El de la NBA que hace el todo el bracket. cuadro y todo. Este, sí. El No, crack este, sí. a ver si me acuerdo dónde era, porque es que no me acuerdo. ¿Cómo se lo hizo Aníbal? A ver si le Sí, pregunto. bueno, ya lo miraré y eso. Haremos Pues un ya. cracket de tiempo De básquet, sí. de básquet. A ver si lo hacemos, Por ¿vale? si os queréis apuntar a nuestra liga. A ver, vamos a ver. Pues nada, pues en 6 segundos nos despedimos. Recordad que el lunes, a partir de las 10 aquí, no descansamos. En Semana Santa solo descansamos el jueves, que lo Muy sepáis. bien. Así que, pues nada, a ver, Dago aquí. Pues hala, venga, despídete, Ángel. Venga, pues Venga, hasta hasta el luego. lunes.